Entonces, ahora sí vamos dando el inicio a la segunda entrevista de la tarde. Es una dama a la que me acompaña, la voy a presentar. Ella es Juliana Lázaro, de la empresa Vida y Juventud. ¿Cómo está, Juliana? Bien. Cuéntanos, Juliana, ¿qué es Vida y Juventud? Vida es una empresa que se dedica más que nada al cuidado de una piel sana. Nosotros capacitamos a la parte de rubro de cosmetría, la parte de estética. A veces me confunden mucho con la parte de peluquería cuando no lo es. Nosotros solamente capacitamos a las personas que se dedican al cuidado de la piel para prevenir diferentes enfermedades posteriores. Entonces, enseñarlos adecuadamente el uso de un producto que no sea cosmético, sino un dermocosmético. También hay mucha diferencia entre ellos. Muchos me dicen, señorita, pero entre un cosmético, ¿cuál es la otra? Cosmético es en general, o sea, la empresa que se dedica a ello prepara para público en general, pero la parte de dermocosmética especificamos. Aparte también, el producto dermo, como se dice dermo, tiene que penetrar a capas más profundas. Entonces, por eso es la diferencia, porque, por ejemplo, ahora en verano, ¿no? ¿Qué pasa en verano? Bloqueadores solares, un montón, de diferentes marcas, todo ello. Entonces, compran, uno por la economía, desconocimiento del uso adecuado de un producto, y compran lo que encuentran, y yo compran de las boticas, farmacias, y el quien atiende ahí no es una persona capacitada. Y simplemente te venden el que más sale, o depende a veces por la ganancia, ¿no? En cambio, la parte dermocosmética buscamos a ver qué problemas tienes y de acuerdo a eso te recomendamos un producto bloqueador que te tiene que proteger desde adentro hasta afuera. Porque la radiación UV ya es fuerte, cada año. Porque el año pasado fue muy diferente y así, y cada año va a ir aumentando. Por eso es que nosotros recomendamos los productos dermocosméticos, inclusive estando frente a las cámaras, frente a las computadoras, estando dentro de tu casa, porque la radiación ultravioleta transmite lo que son las paredes. Cuando estás en tu casa, ¿qué sientes en verano? Bochorno, un bochorno horrible, no te deja descansar. Entonces, a consecuencia de ello, los productos también tienen que ser preparados para que puedan protegerte. Entonces, las manchas aparecen en poco tiempo. Hay muchos que me dicen, señorita, esta mancha yo no tenía el año pasado, pero para este año me ha aparecido. Preguntas, ¿qué productos has estado usando? ¿Cómo te has estado cuidándote? Entonces, hay demasiada información que no son las adecuadas y nadie los capacita. Porque un médico dermatólogo, ¿qué ve? Una enfermedad en la piel. Entonces, ellos son profesionales a los cuales se les respeta. Pero ellos cuando vas te dicen, ah, ya tienes una mancha, ah, toma esto, nada más. Una cosmiatra, ¿qué hace? Te evalúa desde el jabón que usas, desde qué crema los usas y para qué, y si es la adecuada o no. Entonces, te van a ir cuidando mucho mejor. Eso es lo que hace Vida y Juventud, capacitarlas a todas las cosmiatras. Entonces, vida es cuidar salud. Claro. Juventud es mantenerme siempre joven, aunque pasen los años. Claro, porque a medida que uno se cuida la piel, hace que la piel no se arrugue tan rápido, ¿no? Claro, ahora nosotros tenemos en consulta bastantes jóvenes ya con líneas de expresión, arrugas, menores de 30 años, bastantes. Entonces, les preguntas, ¿tienen entre 20 y 25 años para tener arrugas? ¿Qué está pasando, no? Entonces, ¿cómo te estás cuidando? ¿A qué te dedicas? ¿Duermes o no duermes? Entonces, ahí va. Y hay mala información ahí. Sí, uso bloqueadores, pero a veces no son las adecuadas. Sí, es verdad, porque a veces, incluso cuando vamos nosotros mismos a la playa, nunca preguntamos de qué es el bloqueador, para qué sirve. Simplemente vamos y compramos un bloqueador nada más y nos echamos. Sí. Y normalmente lo usamos cuando vamos a la playa. No lo usamos todo el día, o cuando estamos en casa, o ni siquiera cuando salimos al mercado. Solamente lo usamos cuando vamos a exponernos muchas horas al sol, ¿no? Así es. Eso es en sí la parte estética, es muy avanzado, es bastante. Pero es que nos confunden mucho, cosmiatra, los que se dedican a la parte de cosmetología. Entonces cuando les digo, no, soy cosmiatra, pero ¿qué es cosmiatra? ¿Qué
¿Qué hace un cosmiatra? Ajá, ¿qué hace una cosmiatra? Les digo, cosmiatra. Te evalúa las diferentes alteraciones cutáneas de la piel. ¿Qué significa? ¿Cómo está tu piel? Entonces, de acuerdo a eso, tengo que recomendarte el uso adecuado de los productos. ¿Para qué? Para que siempre estés joven y la piel debe estar hidratada siempre. Entonces, ¿quién te lo dice? Cosmiatra. Pues. Claro. Como te digo, el dermatólogo, su carrera se le respeta. A lo que son estilistas se les respeta, porque ellos son los que nos cuidan lo que es el cabello, hay que estar viendo lo que es maquillaje, los cuales nosotros no manejamos. Entonces, una cosa es piel, otra cosa es también mantener también lo que es el cuerpo. Eso hace cosmiatra. Cosmiatra también busca que el paciente esté gordito, no importa, pero tenga una silueta. Tampoco hacemos magia de que de un día para otro van a bajar de peso, ¿no? Claro. Pero sí, una gordita, pero con forma. Ajá, eso es lo que... Entonces, si tiene que buscar bastante, estamos, Vida y Juventud viene trabajando ya 3 años aproximadamente. En mi caso, como cosmiatra, ya voy más de 10 años. Con tantas equivocaciones anteriormente, con tantos errores, con tanta inversión de los productos, porque como te digo, muchas de las empresas lo único que buscan es que compres un producto y a veces no te funciona como debe. Me dicen, señorita, este producto cómprate así, así, pero la piel o las personas somos muy diferentes, así fueras gemelas, porque tu hermana trabaja en otro lado y tú trabajas en otro lado. El estilo de vida de cada uno son muy diferentes. Por lo tanto, el producto que te compré no me va a servir para todo el mundo. Entonces, la que tiene que elegir ese producto es una cosmiatra que tenga conocimiento adecuado para ello. Entonces, en eso estamos nosotros, lo que es Vida y Juventud. A consecuencia de mis errores, dije, no más, ¿no? Hay que parar y hay que enseñarlos adecuadamente cómo tienen que trabajar. Entonces, estamos en eso, creciendo como todos, poco a poco, que es difícil. Porque la competencia es de todos los días, que te mandan infiltrados, qué hacen, cómo trabajan, hay de todo. Sí, es verdad, bueno, es la competencia, ¿no? Parte de ser una empresa. Dime, ¿cómo haces tú el análisis de piel? Tenemos herramientas para eso, una lupa, especialmente para que pueda evaluar las diferentes alteraciones cutáneas. ¿Cómo es una lupa? A veces no podemos leer. Agarras una lupa, visualizas las letras mayores, lo cual es una lupa especial para poder evaluarlas. Ves alteraciones en la parte del folículo piloso, o sea, los poritos dilatados. Entonces, ¿por qué? Deshidrataciones, ¿por qué? Las manchitas, ¿por qué? Porque las manchitas no solamente ocasionan la radiación ultravioleta, las manchitas me ocasionan también el estrés. Cuando uno está estresada, ¿qué haces? Todo el tiempo estás contraída, con los problemas, migrañas, con todo el mundo. A consecuencia de que vienen muchas enfermedades, pero lo más principal es el funcionamiento adecuado de tu estómago y de tu intestino grueso, estreñimientos. Entonces, cuando estás estreñida, ¿qué haces? Fuerzas a tu cuerpo. Y después de ahí aparecen rojitas en la cara, ruptura de los vasos sanguíneos, externas. Y cuando eso se rompe... Y cuando eso se rompe, ¿qué pasa? La sangre tiene un pigmento y eso también te mancha. Entonces, hay muchos factores de mancha los cuales nosotras tenemos que estar capacitadas para poder evaluarlas y diferenciarlas. Claro. Es que el detalle para tener una piel reseca es que están usando muchos productos alcalinos. No te estás hidratando la piel. Te lavas. Agua, por ejemplo. A veces dicen, no toma mucha agua. A veces no es de adentro. A veces es de afuera. De adentro muchas que toman tantas agua, 2 litros, hasta 3 litros algunas. Pero ¿por qué sigo teniendo una piel deshidratada? Porque te estás usando jabones que no son las adecuadas. Los jabones que nos lavamos arrasan con toda la grasa, la suciedad, ¿no? Pero tienes que devolverlas. ¿Con qué tienes que devolver? Con producto hidratante. Después del baño se recomienda un producto hidratante. Entonces, ¿qué productos? Hay un montón, una gama que existen dentro de los principios activos hidratantes. Ah, perfecto. Vamos viendo un video.
video y vamos comentando, Juliana. A ver, por favor. Hola. A ver, tienes tus cursos también. Nosotros capacitamos, como Vida y Juventud, capacitamos el uso adecuado a los diferentes aparatologías, productos, a las demás cosmiatras. Esto a mí. Reducir los poros dilatados, no sé qué dice la última parte. Estaremos brindando un plus dermaplaning. Esos son dermaplaning. Eso es manejo de conocimiento. No todo el mundo lo pueden usarlas. Para eso tienen que capacitarse. ¿Eso es una cuchilla? No, es un bisturí. ¿Un bisturí? ¿Y va? ¿Qué va haciendo? Retiran todas las células muertas externas de la piel a nivel de estrato córneo. Interesante. Así. También el acné es uno de los problemas principales, ¿no? Encima no tiene, no se sabe el por qué. Es un multifactorial. Entonces son muchas causas para que aparezca lo que es el acné. En este caso, por ejemplo, estamos trabajando con dermamicroabrasión sin aparatología, conocimiento, nada más. ¿Cuántas capas retiramos? Como lo puedes evaluarlas. Varias capas de células muertas. Si me dicen cuántas capas de células muertas tengo a nivel de afuera de mi piel, te voy a decir aproximadamente de 25 a 30 subcapas. Y cuando exfoliamos, retiramos solamente externa, más afueritas. Dime, ¿cuándo empieza tu próximo curso? Hoy día están capacitando, tenemos personal que nos apoya. Empezaba. No, sí, ya tenemos personal apoyándonos. Dentro de ellas, la señorita que me acompaña, también es dentro de que nos apoya, ya están en pleno taller el día de hoy. Ah, genial. ¿Y hay algún requisito que tienes que tener para poder entrar a esos talleres o no es necesario? Requisito sí, como cualquier otra carrera, te tiene que gustar. ¿Qué no es porque, hay muchos dicen, la belleza, la estética da dinero, no es así. A consecuencia de ello, como piensan que da dinero, se meten todo el mundo. Cuando la realidad es otra. Te tiene que gustar, te tiene que apasionarte esa carrera para que tú puedas brindar un mejor servicio. Claro, lo que pasa es que hay personas que sí, pues no sé, como que entre comillas se cuelgan a lo que quizás es lo que ahorita está generando ingresos, ¿no? Por ejemplo, ahorita el tema de las pestañas, ¿no? Que todo el mundo está ahora entrando a ese negocio de las pestañas porque es lo que está dando ahorita, ¿no? Claro. Pero no todos nos gusta eso. No, pues. Solamente lo ven por el lado económico. Así es, hay bastantes. Entonces, hay ciertos tratamientos que son avanzados, no le permitimos a los que recién están comenzando. Recomendamos más bien que vayan a centros especializados en la parte de educación y enseñanza, lo que es básico, y que tienen que aprender piel, porque ahí trabajan. Claro. Mi área de trabajo es piel, debo saberlo, por lo tanto, cómo funciona. ¿Mm? Dime, ¿cuáles son los problemas más comunes que normalmente suceden en el tema de la piel? Mayormente cuidado. No conocen el cuidado diario. Yo trabajo como cosmiatra y también enseño con la empresa Vida y Juventud. También tengo mi spa. ¿Y ahí qué hago cuando llegan ese tipo de pacientes? Enseñarles primero su cuidado diario. Y al mes, cuando si es que veo resultados, puedo hacer un tratamiento ya lo que buscan manchas. Si no, no, del primero no me puedo atrever, porque mi paciente ni siquiera sabe usar un bloqueador. Y si yo le hago un tratamiento para poder aclararlo a una paciente que no sabe cuidarse, simplemente se va a manchar más. ¿Y qué van a decir después? La señorita tal que me atendió me manchó la piel. No me van a decir que no me cuidé con el bloqueador. Entonces, nosotros lo que buscamos es a nuestros pacientes también educarlas en su cuidado diario. Sí, pues, porque es verdad lo que tú dices, ¿no? Es como me mencionaste, tú puedes hacer que la persona quizás se recupere alguna cosa, pero tampoco hace milagro, porque si esa persona va a seguir comiendo y no se va a alimentar sano, no lo va a mantener, ¿no? Es mejor decirles la verdad. Y también tienes que decir, ¿estás segura que quieres bajar de peso? ¿O estás segura que quieres moldear? Porque de lo contrario todavía toma tu decisión adecuada, porque de nada va a servir. O de lo contrario, para eso existe un cirujano plástico. Claro. ¿No? Te va a durar más tiempo, ¿no? Te va a durar un poco más tiempo.
cuida, si no se cuida, pero al menos van a haber resultados inmediatas. Entonces, tienen que tomar la mayoría que vienen en la parte ya reducción, decisión. Es como hacer dieta, quiero bajar de peso, tienes que tomar decisión. Si no, pues vas a traicionar mañana. Todo, por eso es que muchas de mis amigas dicen, todos los lunes comienza la dieta. Ay, así como yo, todos los días tengo dieta. Y nunca me decido. Juliana, una pregunta. ¿Cómo debería de ser el cuidado de nuestra piel? Uno, cuidado de acuerdo al tipo de piel. No, sí. A ver, ¿cuál es tu tipo de piel? Básico, porque de acuerdo a eso te vamos a indicar qué productos. Si tienes una piel seca, el producto de tu limpieza para que te laves tiene que tener alto contenido en agua y en grasa. ¿Por qué? Porque le hace falta. Si es una piel grasa, no puede tener un producto de cuidado diario alto contenido en grasa. Tiene que tener más agua. Entonces, para eso necesitamos evaluarlos. No es que me llamas y me dice, señorita, he visto tu publicación para tratamiento de punta diamante. Quiero eso. Y quiero eso. Y me han llegado. Y veo que tienen rosácea. Puedo hacerlo, señorita. Usted no es candidata para ese tratamiento. Pero ¿por qué si ya me han hecho? Lo siento, pero yo no lo puedo hacer. Entonces, te explico. Tiene rosácea, hay que controlarlos. Hay que buscar la causa del problema que tienes. Para poder controlarlo. Rosácea no tiene cura, pero lo puedes controlar. Entonces, hay jabones de acuerdo a tu tipo de piel. ¿Quién te lo va a decir? La cosmiatra que ha estudiado y se ha capacitado a conciencia. ¿Cómo lo vas a saber eso? Creo que uno saca cuenta ya la parte de explicación, cómo te van orientando, las terminologías de las palabras que utilizan también. Entonces, ya uno automáticamente se da cuenta si esta chica sabe o no sabe. Porque sí, hay algunos profesionales, bueno, se hacen decir profesionales, que al final te hacen de todo sin siquiera saber en realidad si tienes alguna enfermedad de la piel, ¿no? Y al final claro, puede llegar a ocasionar, salud, ¿no? Ocasionar de lo que no tenías, te pueden ocasionarte cáncer, activar las células cancerígenas. Exacto, así que no se moleste cuando digas no puedo, más bien si te dicen no puedo, agradece porque es un verdadero profesional que te está cuidando, ¿no? Que eso es lo que yo creo que todos debemos de preocuparnos, cuidarnos. Sí, la verdad, a veces nos tiran el teléfono. Sí, nos tiran. No, a veces no le gusta a la persona sincera, ese es el problema. Así es. Pero Juliana, de verdad yo te felicito porque el ser sincera con una persona habla de lo profesional que eres. Porque para ti es fácil decirle ya, yo te hago porque al final vas a ganar dinero, ¿no? Sin embargo, es más complicado creo, por un profesional decirle no, no lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque es un ingreso menos. Claro. Así que, ya sabes. No se molesten, acá con Juliana, ni le cuelguen el teléfono si le dice que no puede hacerlo porque les está cuidando. Juliana, ha sido un gusto tenerte con igualmente, todos. Muchas gracias. Gracias por haber venido. Te doy las cámaras para que me des tus redes sociales, tus números. ¿Cómo te ubico, Juliana? ¿Cómo ubico a Vida y Juventud? Ah, le pasé los teléfonos porque como tenemos dos sedes. Perfecto. Actualmente. Estamos apareciendo en pantalla, sí. ¿No? Nos pueden, tenemos felizmente ya este año trabajo, como les digo, somos un equipo que nos tenemos que esforzarnos día a día, como cualquier empresa, creo yo. Entonces, en Comas, un barrio que nadie quiere ir, ahí sí, estamos. Sí, Comas, y es un barrio muy bonito también. Ahí. No, la dirección, bueno, acá no lo puedo leer porque me tapa la cámara, pero... Sí, estamos en Comas, en Avenida Guillermo de la Fuente, 287, Santa Los Mila, Comas, y eso lo van a encontrar frente al mercado Santa Los Mila. Frente, ¿ya? Al mercado, frente al mercado Santa Los Mila. ¿El número de contacto, Juliana? 980, en Comas, 980-63-1865. Ahí está. Y en Lince nos van a encontrar aquí cerquita, pero no es necesariamente para que se atiendan, sino es para que cuando quieran aprender algún cuidado de la piel, puedan asistir. Para los talleres. Ya, entonces, en Lince estamos en calle Rizo, 344, interior 403. Acá cerquita nada más. Ajá. Informe que ustedes quieran saber, puedes entrar también a su fanpage como Vida, la I comercial, Juventud. Así que Vida y Juventud, entras al fanpage y ahí vas a poder ver todo sobre los cursos y tratamientos que puedes tener tú si eres profesional, si quieres ser un profesional en la piel y también si te quieres atender, ¿no? Claro, si se quieren atender conmigo directamente, porque los teléfonos que les he dado son de empresa. Ah, en cambio, ya
no quiero atenderme con Juliana, ya me tienen que llamar a mi teléfono. Ya, mi teléfono es 995-319644. 995-319644. 9644. No me manden imágenes por WhatsApp porque no puedo hacer un buen diagnóstico de la piel por WhatsApp ni por fotos que a veces me mandan. Claro, tienen que, sí, tienen que hacer, sacar una cita para poder evaluarlas y de esa forma ver qué tratamientos podemos hacer. Perfecto. Así que ya saben, ya está todo informado. No se olviden de fanpage Vida y Juventud. Juliana, un gusto. Igualmente, muchas gracias.